vida. Al final es sobre todo cubrir un puesto, o sea, repartimos todo el recorrido, las diferentes localizaciones, y cada uno pues tiene la misión de cubrir ese tramo que le toque de la mejor manera posible, buscando el mejor sitio posible, y luego ya pues esperar a que llegue la manada y disparar cuanto más mejor, buscando esos momentos que puedan ser más importantes. Mercaderes es el sitio más complicado y más solicitado de todo el encierro. Puede haber como unos 15 fotógrafos en un espacio realmente pequeño. Entonces, bueno, si quieres coger un buen sitio, lamentablemente pues hay que venir en torno a las 5 de la mañana, ¿vale? Porque si no, a esa hora ya pues puede que haya... A las 6 de la mañana hasta hoy había ya 10 fotógrafos aquí. Entonces tienes que estar muy, muy pronto. Y es la parte más ingrata de este trabajo, que es estar esperando 2-3 horas hasta que llegan los todos. Estás a lo que estás, a hacer las fotos, pero también tienes que estar un poco atento de que no te tiren, de que no te agarren, de que los corredores también circulen, que no se quede nadie, no por las fotos, sino por su propia seguridad. Entonces, haces un poco de policía, haces un poco de fotógrafo y también tienes que cuidar un poco por tu seguridad. Y eso es quizás también lo más complicado, porque al final estás en primera línea y, bueno, y tienes una cierta altura que te da seguridad, pero casi es más problemático las personas que los toros. O sea, un agarrón puede llevarte al suelo y algún compañero ha pasado y no es del agrado de nadie, lógicamente. Al final casi todos somos de Pamplona, o la mayoría, y llevamos el encierro muy dentro. Yo el día 7 sí que lo paso mal, sí que se me hace un nudo en el estómago, luego ya voy más tranquilo, pero emoción siempre se produce. O sea, al final llevas un año esperando para que lleguen estos momentos y bueno, pues sí que sientes mucha emoción. Somos unos cuantos, entonces hay que coger mejor poste, tirar poste, en fin. Lo primero que más madrugas, mejor si tú eliges, o cuando no se eliges, lo que más quieres. Y hoy he tenido la suerte de que en vez de estar aquí abajo en el callejón, estoy un poco más arriba y estoy en el balcón, en el mirador de la plaza. Con lo cual, la verdad que puedo llegar un poco más tarde y a mí todo tiene sentido. Callejón, pues yo creo que para las 6 ya tienes que estar por aquí, si quieres un sitio bajo. Sí, si te toca la curva de estafeta, ni te cuento, hay gente que va a las 4. Es tener un poco de suerte y estar también bien afianzado. Algunos nos ponemos encima del vallado, cogidos, una pierna adelante, otra detrás, para estar un poco seguro. Hay otros que se quedan haciendo las fotos a nivel de corredor, es decir, los huecos entre el vallado. Esos en principio tienen menos riesgo de caerse porque ya están en el suelo, ya están con los pies en el suelo. Pero sí que es verdad que alguna vez ha pasado, estás ahí arriba, viene una situación de peligro, el mozo que corre quiere salir como sea, lógico, y te lleva por delante. Pues ojalá que caigas bien. Yo la
verdad que estos días pido que vayan corredores delante de los toros, porque yo varios días cogí unos toros preciosos, los de ayer eran, bueno, colorados, bonitos, pero no había un solo corredor delante, con lo cual, que haya corredores, que haya carreras bonitas, eso es.